¿Te acuerdas de la mina que vivía en el piso de arriba? La mujer del petiso, que andaba siempre con el portero. Sí, me acuerdo. Se las tomó con el cadete del Turco. Mirá vos, el cadete del Turco, mirá el pendejo. Estuve pensando lo que hablamos la otra noche. ¿Y qué pensaste? No sé cómo se sostiene el mundo. Todo tan frágil. Pienso en Estela. Pienso en Nino. ¿Y la plata lo pensaste? Sí, pensé, mucha plata. ¿Hablaste con Estela? No, ella no estaría de acuerdo. Y yo tampoco. Pénsalo bien. Mirá que es mucha guita. Con esa plata podés empezar de nuevo. Y muy bien. Hijo de puta, el cadete del Turco. Qué bien que la hizo. De niños mutantes en algunas partes del mundo, donde los combates Kids Killers o niños asesinos se han legalizado. En estos feroces y desagradables combates se manejan enormes cantidades de dinero, producto de las apuestas. Algunos pocos países han legalizado estos asquerosos combates con el único fin de que el Estado pueda manejar ese dinero. También preocupa a la comunidad internacional el tráfico de niños mutantes. Por un buen ejemplar se manejan grandes sumas. El magnate George Mirko, el promotor de combates Kids Killers, dijo en una reciente conferencia de prensa realizada en nuestro país que no cree que su negocio sea distinto al de la plaza de toros o al de la casa deportiva. Mi negocio está entrando en una etapa de total consolidación. Puede ser que sea un controvertido empresario, como dicen por allí. La verdad es que las ideas de algunas personas sobre el bien y el mal me parecen verdaderamente patéticas y totalmente despreciables. Totalmente despreciables. Muchas gracias. El controvertido empresario piensa fijar su residencia en nuestro país y seguramente seguirá generando polémica. El clima en nuestra región se mantendrá estable durante los próximos días.
Mañana, trata de hacerte un tiempo y anda a ver a Guido. Mañana tengo que traer una pieza. Sí. Si tengo tiempo, voy. ¿Qué horario se puede ir? No sé. Creo que a la tarde. Te digo porque llamé al hospital. Me dijeron que se puede morir en cualquier momento. Yo creía que ustedes eran buenos amigos, ¿no? Fueron a pescar juntos varias veces, ¿no? Sí. Voy a hacer lo posible por ir. Además, creo que ¿conoce usted al ministro? Buenos días. Buen día. ¿El señor Guido Roma? Guido Roma, ¿verdad? ¿Usted es pariente? No, es un primo lejano, es primo de mi esposa. Bueno, siga al final del pasillo, cama 21. Gracias. Venía a ver al señor Guido Roma, me dijeron que hablara con usted.
Por favor, sea prudente. El señor Roma estuvo en terapia. Dios mío, no lo puedo creer. Se lo veía tan bien. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿En qué momento se le ocurrió tomar semejante decisión? Bueno, en realidad, él es un primo. Yo apenas lo conocía. Nos tomó de sorpresa a todos. Todo tan triste. Buenos días. La visita está por finalizar. Disculpa, ¿te sentís bien? ¿Querés sentarte un rato? No, muchas gracias. Tengo que irme. Tela, teléfono. Hola. Sí. Ah. ¿Y cuándo murió? Que me avisan 2 días después. Sí, entiendo, sí. Entiendo. No, no sé. No, no tengo idea. Ah, bueno, está bien. Sí, tengo el número. Sí. Sí, yo me ocupo. Thank you.
pasa? No, es que todavía no nos presentamos. Mi nombre es Calvino, ¿y el tuyo? Rosy. Rosy Vega. Ese día, en el hospital, yo me fui tan conmovida. Me afectó mucho. Ido era un hombre bueno y era un muy buen amigo de mi hermana también. Nunca me dio la impresión de ser alguien que estuviera sufriendo tanto. Sí, el suicidio es algo que no voy a terminar de comprender. Pero no es una cuestión moral. Es eso de autodestruirse, de terminar con la vida de uno. Es horrible. Además, nadie se explica por qué lo hizo. Nada, que lo disfruten. Yo también soy camarera. Trabajo en un restaurante, es durísimo. Terminas con los pies a la miseria. Por eso, en mi día libre aprovecho para venir a la ciudad. Paso un rato por las cabinas. Voy al cine. No sé, cosas que me invento para cortar un poco con la rutina, ¿viste? ¿Y vos? Trabajo... Bueno, soy taxidermista. Trabajo para el ministerio. ¿Taxidermista? ¿Sí? Ah, siempre me gustaron los animales embalsamados. ¿En serio? Sí. Trabajo en unos prototipos nuevos. Wow. Además, restauro piezas para el Museo Experimental. Brindemos entonces. Salud. Y cuando se cae, yo no lo puedo creer. ¿Y cómo terminó? ¿Qué pasó? Me asusté tanto que salí corriendo. ¿Puedes creer? No sé, yo no tengo que trabajar hoy. Pensaba ir a dar una vuelta por el barrio antiguo. No sé, si tenés ganas de salir, podemos ir juntos. Bueno, no sé... Hace mucho que no voy a la parte antigua de la ciudad. Que puedo, me hago un tiempo para venir aquí. Es muy tranquilo. ¿Y cómo es tu esposa? Estela.
No esperaba esa pregunta. Pensé que no íbamos a hablar de nuestros matrimonios. Sí, es verdad. Podríamos arruinar una tarde hermosa. La verdad que fue una tarde hermosa. ¿Y por qué taxidermista? Bueno, es una larga historia. Empezó como herencia familiar. Mi abuelo, mi viejo. Esto empezó como un juego y al final me terminó gustando. Y ahora me dedico todo el día a esto. Yo creo que es mágico tu trabajo, ¿sabes? ¿Te parece realmente mágico? Jamás me habían dicho eso. Tarde, ¿no? Me tengo que ir. ¿Ya? ¿Pero no crees que te acompañe? No, gracias. Pasé una tarde muy linda con vos hoy. Sí, sí, yo también. Pero lamentablemente me tengo que ir. Rosy, ¿no nos podemos volver a ver? Por favor, Rosy. Nerviosa por lo del vino, pobrecita. Sí, páseme la llamada. Rosy. Sí, entiendo. Sí, de acuerdo. Mañana entonces. Lo hablamos más tranquilo, ¿eh? En el mismo lugar. Rosy.
Me alegra mucho que hayas llamado. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Acá definitivamente. Me casé. Y acá estoy. No hay mucho más. ¿Y cómo fue? ¿Mi matrimonio? Sí. Al principio fue bueno. Después, no sé qué pasó. Empezaron los problemas. Él perdió su trabajo. Empezó a tomar. ¿Te maltrata? ¿Te golpea? A veces creo que está completamente loco. ¿Esta es su especialidad? Por eso no quise tener hijos. No tengo derecho, ¿no?, de traerlos al mundo para que sufran tanto. ¿No pensaste en pedir ayuda? ¿Ayuda? ¿A quién? No, me mata, te lo juro. Pero, no sé, las autoridades podrían hacer algo si vos pudieras... No. No quiero tener nada con las autoridades. Perdóname, pero este tema no me gusta. Thank you.
¡Ay, Dios! ¿Cuántos? Te dejo un grata compañía, ¿eh? Voy a preparar un café. ¿Es tu familia? ¿Perdón? No, te preguntaba si esta es tu familia. Nino se contagió cuando tenía 6 años. Con un virus que solamente ataca a los niños. ¿Y cómo se contagió? No, no lo sabemos. Nadie lo sabe. Entró unos días en un estado de autismo total. Sí, como si su cerebro hubiera sido desconectado de repente. No hablaba. No se quejaba. Nunca me voy a olvidar de ese día. Lo acuerdo como si fuera hoy. Estela estaba leyendo una novela frente a mí. A ella le gustaba mucho leer. Y Nino había estado jugando a la tarde en la plaza y, bueno, descansaba en su habitación. Estaba dormido. De pronto, se apareció en la sala, totalmente desnudo. Nos miró y nos dijo: mamá, papá, ya no tengo frío. Y se empezó a reír. Empezó a reír y a reír. Y no paraba, no paraba, no paraba de reírse. Después se sentó en el piso. Nunca más se rió. Nunca más habló. Eso ocurrió un día cualquiera. Un día como todos los demás. Él no sufre. Sus sentimientos dejaron de ser normales. Ni siquiera sufrió hace un año cuando su cuerpo empezó a cambiar. ¡Ay, Dios, qué terrible! Sí, es muy extraño. El virus controla las células y genera como una mutación en el niño infectado. ¿Se va a morir? Él puede vivir varios años más. Pero la verdad es que ese Nino... Mi hijo Nino, para mí, está muerto. Lo que queda no es más que un monstruo, un horrible, un mutante que no soporta los ruidos fuertes, que vive en una habitación en penumbras y que un día se va a volver peligroso. ¿Y tu familia? Bueno, Estela cayó en un pozo depresivo, se volvió adicta al green. Y yo, bueno, me refugié en mi trabajo. Empezamos a vivir como extraños. Nuestras vidas comenzaron a caer. Ay, Dios, lo siento mucho. Que fueron años muy duros. Pero te conocí. Rosy, te conocí y de pronto todo cambió. Rosy, estoy perdidamente enamorado de vos. ¿Te diste cuenta, no? Creo que sí.
decime con toda sinceridad si es verdad lo que yo creo. ¿Y qué es lo que crees? Que a vos te pasa lo mismo que a mí. Ay, Calvino, es tan raro esto. Yo te acabo de conocer y... Rosy, Rosy. Pero no nos podemos seguir viendo. Ayúdame, por favor, a ser sensata, Calvino. Podemos olvidar lo que nos está pasando. Aunque lo querramos ocultar, nos va a seguir pasando. ¿Cuántas veces tuviste ganas de volver a verme? Muchas, muchas veces. Yo también. Solo tuve ganas de volver a verte. Rosy. Amo tu frescura, tu mirada. Tu timidez. Tu sonrisa. Calvino, vos no conoces a mi marido. Esto se nos está yendo de las manos. Él puede venir y nos puede matar. Te amo, Rosy, te amo. O 12 años. Fuimos con mis padres a una casa vieja que estaba en las afueras de la ciudad. Tenía un jardín enorme con muchos árboles y flores en canteros de colores. Y también había un lago con patos. Yo me fui a caminar. Iba tan maravillada que en un momento el silencio me empezó a poner nerviosa. Yo me había alejado de donde estaban mis padres y en un momento me vi rodeada de ruidos y de árboles. Y de pronto sentí tanto miedo que empecé a correr sin rumbo. Y empecé a gritar. Y de pronto escuchaba que mis padres también gritaban para ubicarme. Y yo intentaba orientarme, pero me perdía más. Creo que me encontraron llorando cerca de un enano de yeso que estaba junto al sendero. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí fue una eternidad. Nunca había sentido una sensación de desamparo como esa. A veces sueño que me vuelvo a perder en ese mismo lugar. Por favor, rescátame, ¿sí? No dejes que me vuelva a perder. No se prende. Y me rodean las sombras. Calvino.
¿Estamos en Japón? No, Estela, estamos acá, en casa. ¿Y por qué hablaste con ese japonés? No hablé con ningún japonés. ¡Sí! ¡El doctor japonés! Que dijo que iba a curar a Nino. Sí, es el doctor que vino para ver cómo estaba Nino, si Nino estaba bien. Me estás engañando, ¿no es cierto? Me estás diciendo que ya... que se fue y... y piensa en ir a pescar al lago. Ah, ya sé. Cuando nombré el lago me acordé. Salí a caminar. Todo estaba como acá. Había luces en la ciudad. Luces pequeñas. Y te vi. Te vi. Te vi del otro lado y te grité. Y ya no eras el mismo. ¡Ya no eras el mismo! ¡No eras el mismo! Estela, por favor, calmate, no. Calmate. Estela, está todo bien. Calmate, está todo bien. Vi una luz en la oscuridad. Y junto a la luz vi las carpas de los gitanos que quedaron fuera del estallido. Y la gitana, aquella vez, me habló de todo. Ella me dijo todo, Calvino. ¡Ella me lo dijo! Me dijo que las cabezas de pescados eran buenas para la fortuna. Me habló de niños, de los nuestros. ¡Y de Nino! De su carita dulce, de sus ojitos. Y de la forma en que su piel delicada se... ¡Ay, Dios! Comprender lo que pasó, Estela. Él se enfermó. No, Nino se enfermó. No, él sabe lo que hace. No, él sabe. No muchos saben. No. Ahora está descansando. No quiero que se hunda. No quiero que se hunda. Nos estamos hundiendo nosotros. ¡Shh! ¡Shh! ¡No! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! Por favor, Estela. Estela. Eso sí,
Rosy, ¿qué pasa? Mi amor, ¿qué pasa? Mi amor, por favor. ¿Qué te hizo? Sí. Un día te va a matar. Y yo no lo voy a dejar. ¿Estás segura que no te sigo, no? Cuando yo salí, él estaba tan borracho que ni siquiera pudo salir a la calle. Rosy, no quiero que vayas a tu casa. Él no me conoce. Acá no te puede encontrar. Mi amor, por favor, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo me voy a poder quedar acá? Vos tenés a tu familia. Yo no me puedo quedar mucho tiempo más. Rosy, podemos irnos juntos. ¿Irnos? ¿A dónde? O sea, a un lugar bien lejos de aquí. ¿Vos me acompañarías? Amor, pero yo no tengo nada. A mí me deben un dinero en el ministerio. Estoy por cobrarlo en unas semanas. Sería suficiente para los dos. Ay, Calvino, yo tengo mucho miedo. Rosy, es nuestra oportunidad. Por favor. ¿Querés volver con él? Te va a matar. Si no es hoy, es mañana. Mi amor, por favor, vayámonos bien lejos de aquí. Bien lejos. Intentemos eso. ¿Vos estás seguro de lo que vas a hacer? Muy seguro. Ay, mi amor. Hacerlo. Es complicado. Pero puedo hacerlo. Lo que sí sé es que Mirko no pierde oportunidad de comprar pibes mutantes. Y más si han sido bien tratados. Es increíble. El otro día pensé en matarlo. ¿Cómo? Pero no pude. Entonces, vino a mi cabeza esa idea. La posibilidad de obtener una buena suma de dinero sabiendo que él va a morir pronto. La otra posibilidad es que lo entregues al ministerio en 2 o 3 meses. Pero ahí te aseguro que va a ser peor. No sé por qué te cuento todo esto. Los conocemos de hace años, ¿o no? Todo este tiempo estuve tratando de entender el sufrimiento de Nino, de Estela. Pero no aguanto más. Te juro que no aguanto más. Nino ya no existe. El amor de Estela por Nino es mentira, es puro sufrimiento. Eso que está en la habitación de Nino no es mi hijo. Tengo que terminar con todo esto, Rinus. Es mi última oportunidad para cambiar de vida, para vivir. Y pienso que también es una oportunidad para Estela. Pero no sé, tiene que ser de esta manera. Todo ha sido tan extraño. La vida se fue complicando tanto.
Si no pudiera entender... Creí que la clave era aceptar, pero no basta. ¿Cuántos escalones hay que bajar para tocar fondo? Calvino, el infierno no tiene fondo. Tomaste esta decisión y te aconsejo no volver atrás. Es la única manera de salir de esta pesadilla. ¿Qué hay de Estela? ¿Qué le dijiste? Sabe que en cualquier momento lo van a ir a buscar del Ministerio de Salud y no lo va a volver a ver. ¿Alguien más sabe de esto? No, solo vos. ¿Y la chica que te acompaña? Tu amiga. No sabe nada. Te arreglé una entrevista con el tipo. Y según me dijeron, está muy interesado. Pero ojo, quiero verte solamente a vos. Te espero mañana en esta dirección, a las 10 de la noche. Tenés que ir solo, la entrevista es en privado, ¿entendiste? El tipo es un fanático. ¿Sabés que tuvo un hijo con el mismo problema que el tuyo? Cuando al pibe se le cayeron los brazos, entró a la habitación con un revólver y lo mató. A su propio hijo. 10 años tenía. Lo mató delante de la mujer y de los médicos. Ella se volvió loca, la internaron. Al poco tiempo se suicidó, tomó veneno de ratas. Anda con los ojos bien abiertos, ¿eh? Aparentemente está todo bien, pero... Pero el tipo es un excéntrico, ¿sabes? Tiene mucho poder. Raro. ¿Entendiste? Está bien. Buenas noches. Calvino, ¿verdad? Sí, soy yo. Adelante. Tome asiento en mi escritorio. Me he tomado el atrevimiento de corroborar los datos que había recibido sobre usted y la criatura. Perdón. ¿No le molesta que llame a Nino, su hijo, la criatura? No, no me molesta. Tengo esa costumbre. Hay personas que prefieren llamarlos niños o niños enfermos o cosas por el estilo. No es mi caso. Sé que dicen que soy un tipo raro. Puede ser. Pero me interesan las personas. Las personas que aman y las personas que sufren. Pero los mutantes no tienen humanidad. No juegan para el equipo. No son personas. No son hijos, ni nada que se parezca. Son extrañas criaturas. No aman ni sufren. Tengo la historia clínica, la de Nino. El virus ha triunfado casi por completo, a pesar de haber recibido un buen tratamiento. Y se encuentra en un muy buen estado de salud. Claro que no estamos hablando de su hijo. Mi querido señor, lo que no te mata, te fortalece. Dijo alguien por allí,
Y nada más preciso que esto. Es la mitad del dinero, pero debo imponer una condición para cumplir el trato. Quiero que tenga una oportunidad. Forma parte de las reglas. Quiero que tenga la última oportunidad de matarlo. No va a ser necesario. Ya lo intenté y no pude. Nadie puede hacerlo. Todos dicen lo mismo. Todos lo han pensado. ¿Por qué no quiso hacerlo? ¿Tuvo miedo? No. Se trata de mi mujer, Estela. Ella sigue pensando que es su hijo. Ella lo ama. Quiero que pase toda la noche sabiendo que puede matarlo. Si lo hace, el dinero es suyo. No tendrá problemas legales ni tendrá que dar explicaciones. Eso sí, dispárele a la cabeza y en el pecho. Use todas las balas. Si no puede o no quiere hacerlo, el niño es mío y recibirá la otra mitad del dinero. ¿Entiende bien cuál es mi propuesta? Sí, creo que sí, señor Mirko. Acepta. Sí, acepto. Thank you.
dejó mejor, muchísimo. Bueno, es que le di mucho cuidado y mucho cariño. ¿Sabes algo? Desde que me propusiste irnos, no puedo pensar en otra cosa. Ay, mi amor, vas a hacerme tan feliz. Rosy, llegó la hora. Me dieron parte del dinero que me debían. Tengo los pasajes para irnos de acá. Todavía tengo que hacer unos trámites por la ciudad y no quiero andar con esto encima. Así que, por favor, pido que los cuides bien. Nos vamos el sábado. Vamos a tomar un tren hacia el norte y de ahí volamos a Santiago. Lleva solamente un bolso. Vamos a comprar ropa y todo lo que necesitemos. No tenemos que dar ningún indicio de que nos vamos. ¿Sí? Nos encontramos en la estación de tren el sábado a las 9 de la mañana. ¿Dale? Sí. Lloran las telas. Es porque el viernes se llevan a Nino. Thank you.
Gracias. ¿Qué pasa? Adelante. Girones, hasta que uno de los dos muere. Entonces tienen que cubrir la cabeza del que gana con una capucha de cuero. Porque si no lo hacen, el chico que gana se come al otro como una hiena. Dios, tu propio hijo. No tenga miedo. Vamos a estar juntos otra vez, como antes. Shh. Nino me lo dijo, me habló al oído. Y también me dijo lo que tengo que hacer. Pero, por favor, no tengas miedo. Yo lo tengo.